¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, el día de hoy el Chuyito se quiere descachar con él mismo, se quiere gastar su dinero de YouTube. Me mandó un mensaje hace unos días diciéndome esto. Sí, güey, es que estaría bien, pues, comprarme una bike, pues, comprarme una bikita, pues, es que la que tengo ahorita, pues, no anda fallando, pues, me anda dejando tirado, pues, le suena todo, pues, y me llevo a pegar un vergazón, pa, y ya cuando me pague, vamos yo y tú a comprarla. Okay. Es que quiero una bike, güey, para mí, pues, de cambios. Y pues vamos a ir a cumplirle su deseo al muchachón. Vamos a ir a comprar una bicicleta. Se va a comprar una bicicleta 2021. Así que acompáñenos. Acompáñenos en este nuevo video. Aquí venimos decidiendo qué tipo de rodado quiere el Chuyito para su bicicleta. Dice que quiere una 29. ¿Cómo está el pedo ese, güey? No, no muy grande para ti. 29, güey. Más grande la llanta que tú, güey. No la va a alcanzar, Chuyito, güey. A la cintura te llega, sí, la llanta a la bica. ¿Sí la alcanza? Sí. Pero, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Qué rodado quiere? ¿Una 24? ¿Una 26? Una 26. ¿Una 26? Te doy billete, el viejo. ¿Te vendo la mía de 27 y medio? No. Vamos a verla, aquí está el malecón. Ese cochinero va que lo quiero. Ah, bueno, ahorita que la mire va a ver. Vamos para allá porque la mire, ¿o qué? Se cotiza el Chuyito, el ex cuñado del Brandillo. Asco. Me da asco solo verlo. Ex, porque ya no lo quiero. Oye, Chuyito, ¿y tú qué piensas, güey, de que el Brandon ya no es novio de tu hermana, güey? ¿Qué piensas tú sobre eso? Pues vale verga este vato. La verdad, las cosas como son. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque sí. ¿Por qué? Apenas le está agarrando cariño, sí. Ay, que viene, todavía podemos ser cuñados. No. ¡Mi verga, güey! Lo más que me perdone. Y... No, entonces no. Pues así las cosas, güey. Vamos a ir a una tienda muy famosa de aquí de Culiacán. No vamos a tirar marcas porque nadie nos paga publicidad y le damos promociones gratis, ¿sí o no? Así que sigue viendo. Llegamos, loco, llegamos a la bicicletón ingato, güey. Barata. Barata para que se vaya. Llegamos. ¿Ya traes dinero? ¿Ya traes dinero, güey? A ver. Bueno, amigos, pues ya llegamos con el Chuyito aquí donde venden bicicletas. ¡Ey, el cubreboca, güey! ¿Y el cubreboca dónde está? No sé, como ya no eres mi cuñado, no, ya no te lo puedo prestar. Me vale, me verga, puñetón. ¿Qué, güey? ¿Con cuál te vas a manchar? Güey, esta está bien perra, güey. Está bien perrona esta bicicleta, güey. Ah, esa era, esa para el Chuyito, güey. A ver, súbete en esta, güey, está bien perra. Esta, güey, la neta. Mira los rinzones. Chuyito, esta está bien verga, era trae. Ya te mamaste. Págala, cabrón. Esta trae guardafangos, mira, güey. La neta, plebe, que yo de niño hubiera querido estrenar tan siquiera aquella bicicletilla que está allá. ¿Qué? Te vale 2.980. ¿Cuál? 2.980. ¿Esta? ¿Cuánto vale? 2.980 nomás. ¿Hoy, loco? Está perra, güey, la neta está baratona. ¿Me alcanzará? ¿Sí, güey? Sí. Sí, güey. Sí, la ando comprando. A ver, sáquela. ¿Sí te gustó esa, güey? 26, güey, seguro. Creo que le falta más tiempo. Mira que está muy grande para ti ese bicicletón, güey. Va. Eso sí, pero para la nomás me bajo el asiento y ya. Chinga tú, güey. A ver, yo le cuido el. Como yo te cuido el maletín, patrón. ¿Cómo le baja del asiento, güey? Mira, güey, yo ya hubiera querido una de estas cuando tenía tu edad, güey. Chale, no, con la neta. Chuyito, yo me la voy a bajar. ¿Qué bicicleta traíamos nosotros, güey? Una, güey. Hay que hacer una broma que vale como 7,000 pesos. Ay, que no le alcanza. ¿Y cómo no? Dile, no. Ah, no, me equivoqué, le vale 7,000. ¿7,000? ¿Esa está en perra? Está bien, perra. ¿Esa quiere o no? Más que se me hace ancha el volante, güey. Sí. Es que sí está larga para ti, güey. Una de esas, güey. Ah, esta me confundí, vale 7,000 pesos, ¿no será usted? Ah, no te va a alcanzar entonces, güey. Está bien larga. ¿Cuánto te dije que traíamos? 5,000. Ah, y esta vale 7, güey, no te va a alcanzar, güey. Como valió verga, no estás viendo, güey. Te faltan 2,000. ¿Cómo la compro?
No, pues mejor busca otra, güey. ¿Cuánto sale? Esa vale 4,480. Es que está muy larga para él, güey. Está así, la güey. ¿A poco va más cara esa? Es más cara esa por la suspensión. Órale, órale. Güey, Chuyito va a tener que comprar la rosita esa, güey. Encontramos otra bicicleta para el Chuyito. Esta se ve más verga, güey. Más bélica. ¿Sí te gusta esa? Güey, porque trae el callito, pues. Entonces te vas a gastar toda la raya en esa, güey. Eso vale 20 mil pesos, güey. A ver. Me quiere reparar. Quítasela, güey, quítasela, güey, que te va. A ver, güey, pues, nomás no voy a tomar la bicicleta porque vamos a salir cajeado, güey. Ay, no la puedo. No, pero sí está bien, esa para ti, güey. Sí te va a durar unos 2 años esa para ti. Y trae cambios, sí, tú sí, era la tuya, no trae cambio. Esta está perra, güey, la neta. ¿Jalados o qué? Ah, pues págale al viejo, ten. Ahí le va a su maletín, patrón. Va y págale. Esa es la factura. Cuñado, cuñado, préstame la pa' una bata. Encima. Ahora sí es cuñado, verga. ¿Y vas a comer a la Rivera mañana? Está perra, güey. Vas a pagar, güey. Tú te truchas ahí, con... tú le vas a dar lo que ocupe. No va a ser todo el dinero, ¿no? Tú le das lo que es. ¿Sí sabes contar o no? Y valió, verga. Bueno, amigos, pues el Chuyito ya escogió una bici que quería. Es una bicicleta Mercurio 2021. Algo bien, el viejo. Algo bien. Bien cuajado. ¿Te vas a ir en ella entonces? ¿Te vas a ir detrás del carro en ella? Sí, te voy a ir atrás de ella para llevar por la bici. Ahorita ya me responde. Es que la neta no va a caber en el carro. Estoy ¿cuánto es? Pregúntale, muchacha. ¿Cuánto es? Son 6 billetes, 7 billetes. 7. 8 billetes cuenta. 8 billetes. Porque no traemos feria. 1, 5, 6, 7, 8. Ahí está, con 8. Y te va a sobrar, ¿eh? Ay, viejo. Venga, chévere. ¿Qué te va a pichar? ¿Te va a pichar una coca con lo que te sobra o qué? Es que le voy a poner el portador y le voy a meter saldo. ¿Al celular? Ah, bueno. ¿Y esta es la nota de tu bici? Para que la guardes. ¿Garantía? ¿No tiene garantía? Un mes de garantía, Chuyito. Y se desfonda el cuadro. Ajá. Aquí con nosotros, con el proveedor, 5 años. Cuídale las palancas de los cambios. Pues no las vaya a quebrar. Sale, vale, pues. Vámonos. Gracias. Ahora sí voy a ir a las bicicletas contigo, güey. Cuídale el maletín del patrón porque está bien bravo este vato. Güey, está bien perra tu bici, güey. Te cuajaste. Ey, ¿para dónde vamos a ir a llevar las plebitas, güey? ¿Para dónde la vas a subir? ¿Aquí? Aquí. Está perra, güey. ¿Me la prestas? Esa es la gente que me gusta. Me voy a pasear en la bicicleta del Chuyito Geto. Me la prestó para estrenarla. Repárala, repárala. No, está bien verga esta bicicleta, güey. Préstamela, güey. Ahorita. No te puedo alcanzar, güey. Vale, cambio duro. Güey, pinche vaco. Está bien, perra, va. Felicidades, güey. Este guacho, allá terminó en tu casa. ¿Te vas a ir en ella? No sé. Ah, bueno, adiós, pues. ¿Qué piensas, güey, de la bicicleta del patrón? Está bien, perra, Chuyito. Mira, te la voy a pasar para que vayas a ser unos amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Esa es la gente que me gusta que preste las cosas, güey. A ver, suéltate. Ya tu madre la va a ponchar, güey. Hola, ¿qué no, Chuyito? Está perra la bicicletilla. A ver cuánto le dura la bicicleta el güey. ¿La vas a cuidar, güey? Sí, güey. ¿Sí? ¿Estás emocionado o no, güey? Machín. Esto, échale gana, güey. Vas a tener eso y más, güey. Ponte las pilas. ¿A subir morrita, Chuyito? A huevales. A ver, sí es cierto, pues. Amigos, pues ya venimos para atrás. El Brandon, el ex cuñado de Chuyito, se llevó la bicicleta andando porque no tenemos camioneta para subirla. Ni en el Spar no cabe, porque yo pensé que iba a agarrar una chiquita, güey, como la que tiene en su casa. Y nada, que el viejo una 20-cule. Se cotizó el viejo. Entonces, para que veas, güey, que tu ex cuñado todavía te quiere, güey. Te echa la mano, cabrón. ¿Sí o no? Sí.
sí. A ver, porque no dijo, no, que no se le haya hecho esto porque está muy peligrosa con los carros. Estamos a mediodía casi. Está cabrón, te machucan y te dejan tuerto, la verga. Ay, la bici, ¿quién la baja? Entonces, pues vamos para la casa, para el departamento. Así que sigan viendo. Ahí va el retiro. ¿Cuánto? Ey, ñico, ñico. ¿Cómo hace el Brandon? ¿Cómo hace? Ñico, ñico, papu, ñaño. Ay, ay, Brandon, ñico, ñico. Atendido el viejo. No, te subes tú y la ponchas a la verga. Yo te lo hubiera ponchado yo y tú. Venimos contando al ñico, ñico. Dile, dile, no la frenes, verga. ¿Te papaste? No, no. ¿Te cuando hago el malecón? Derecho, y sube el puente. No me la acabo, loco, a la verga. ¡Mal! ¡Valió, güey! ¡Valió, güey! Dale, limpiarle al parabrisas al viejo. ¡Ingatui! ¿Qué hiciste, güey? Ya está en verde. Está mucho a la verga. Sí, jala la cochinada. Mira, mira. Hola. Bueno, síguele. El chuyito te va a pinchar un power ahí. ¿Cuánto por ella? ¿Cuánto fue, pa? 100 pesos. 100 mola. Ah, cúbrasela, el chuchuito. 100 pesos, dale. Venga, llévenselo ustedes. Ey, ¿confías en nosotros o no, güey? Sí. Ey, dice el Brandío que si le va a pichar el agua, güey. No sé, güey. Qué cool. Bueno, sabe, verga. ¡Ánimo, viejo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Puede! Se ven bonitos los ex cuñados juntos, güey. ¿Sí o no? Sí, son bonita pareja para pasear. Pues ya se quieren los ex cuñados, pero... Bueno, la cosa está mal, pues. Está tensa. ¿Qué río, Brandío, Ñigo, Ñigo? La cadena. Pinche vaica mojosa, la verga. No, prende la que tú traes una nuevecita, va, güey. Pinche vaica mojosa, por eso no se la quería comprar. Uy, uy. Le decía el Brandillo, te vendo la mía, que no sé qué. Es robada esa bicicleta. Es robada. Se la acaban de robar. El viejo anda en chinga, el viejo. Están a agarrar a los soldados, güey, los marinones. Sin mano de la verga. Sin mano, viejo. Qué bonito, lo bonito. El chullito sí que sabe invertir su dinero. Pinche baicón, paso de verga. ¿Qué rollo, viejo? ¿Me da una vuelta o no? Ah, chale. La neta, no es mamada. La verdad que yo a su edad si hubiera querido tener una bicicletona de esas. Un bike compa para salir a dar la vuelta. Tenía una bicicletilla, pero yo digo que igual que la que trae el chuyito ahorita, hasta que cumplí unos 15, 16 años, me pude comprar una bicicleta buena. Es bonito ver que tus amigos se van superando día a día, ¿verdad? Vamos a ir al depa, así que sí, amigos. Amigo, pues ya llegamos al depa, el viejón ya se va a venir a trabajar en la bicicletona, ¿eh? Como de Brandío trae la moto, tú traes la bicicleta, güey. Yo me voy a echar el pavo que me dieron, güey. Ah, no, me equivoqué. Dime lo que le ibas a decir, Brandío, pues. ¿No te vas a confundir, eh? Está más perra que tu moto, güey, la neta, la bicicleta. Ah, pero pues, anda más, no le das, no le das a nada. Cállate. No me cansa. Vámonos, pues, para arriba, uno. Bueno, amigos, pues ya llegamos al depa, llegaron cansadísimos los plebes, se tomaron su power. Un anuncio no pagado, pero de todas maneras le vamos a hacer publicidad. Espero les haya gustado el video donde el chuyito se compró una bicicletona, el viejo. Dejen aquí en los comentarios qué actividad podemos hacer con el chuyito en la bicicleta. Algo que tengas que decir, chuyito. Pues, quién sabe. Vas a dormir con la bici en la cama, güey. Sí, güey. Ni modo que duerma en el piso con la bici. Así es este cabrón. No se lo olvide suscribirse, ayudando a llegar a esos 500,000 suscriptores. Yo soy su compa Marcos Geto. Yo soy el Cristian Payán. Yo soy su compa Brandío. Yo soy su compa Chivito. Él es cuñado del Brandío. Hasta luego, mi novia.